chicos, bienvenidos a mi canal, Los Juegos de Marco. En el vídeo de hoy voy a ver cocodrilos de verdad. Pero bueno, Marco, ¿has dicho un cocodrilo de verdad? No me lo puedo creer. ¿De verdad o de mentira? De verdad. ¿Pero lo vas a tocar y todo? Sí. ¿Seguro? No te estarás quedando conmigo, ¿no? No. Que no te estoy mintiendo, mamá, que es de verdad. Venga, si lo queréis ver, dentro vídeo. ¡Ya estamos aquí! ¿Esto qué es? ¿Un cocodrilo o un caballo, Marco? Un caballo. ¿Tú no dices que íbamos a ver cocodrilo? Sí. ¿Cómo está montado encima de un caballo? ¡Hala, qué pequeño es! ¿No? Sí. Marco, ¿a ti no te da miedo? A ver el otro. ¿A ti no te da miedo, Marco? Creo que aquí hay una serpiente, ¿eh? Sí, por aquí tiene que estar escondido. ¡Hasta aquí, mira! ¡Es un camaleón! ¡Camale! Es un cocodrilo disecado, ¿eh? Mira, venir. ¿Ese te ha gustado a ti? No, Marco, está ahí. Uy, mirando. Uy, que se va a asustar. Marco, qué valiente eres, ¿no? Has tocado un cocodrilo de verdad, 7 veces más grande que tú. Aunque estaba disecado, eso no vale. Lo valiente es cuando está vivo. Sí. Venga, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Mirad cuántos cocodrilos. Parecen de mentira, ¿eh? Están ahí tan pancho tomando el sol, ¿eh? Mirad. ¡Hala! Marcos, tienes cocodrilos a 3 metros de ti. Menos mal que están. Que no son de verdad, que no ni nada. Lo que pasa es que están ahí durmiendo. Paula dice. Hay un montón por ahí. Sí, Paula dice, Marcos, que ese cocodrilo no es de verdad. Sí, que es de verdad. Mira, mira. Mira, mira, que se está moviendo. Mira, 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 mira. Lo que pasa es que se mueven muy lentito. Bueno, a ver si tenemos suerte y vemos cómo le echan de comer, ¿no? Marcos, ¿tú te atreves? ¡Hala! Muy bien, flojito. Le estábamos acariciando la cola a este cocodrilo. ¡Hala! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Ay, Dios, cómo se mueve! ¡Ay! ¡Ay, papá, qué está andando! Y los días que vienen están creando más sombras. Voy a comenzar la visita, voy a explicar muchas cositas sobre los cocodrilos. Y comentar también que a lo largo de la visita, hoy es el último día que voy a alimentar a los cocodrilos en este año. Ya no volverán a comer hasta el próximo mes de mayo del año que viene, por supuesto. No tiene lengua tampoco. Ya lo han notado. Este tiene hambre. Está siendo muy grande esto para ellos, ¿no? No creo. ¿Eh? Casi la cabeza. ¿Caimanes o cocodrilos? Mira, cómo ha venido el otro. Chicos, vamos a darle comida a los cocodrilos sin que ninguno venga. O sea que vamos a estar nosotros solos. Sí, nosotros solos. Qué guay, ¿no? Sí. Qué guay. A ver cómo come. Mira. Mira, mira qué quito en esta. Mira ese de ahí, Marco. Tiene mira la boca ese. Redonda. Sí, esos son diferentes de lo que hemos visto antes, de lo que están ahí. Esos tienen la boca más fina, ¿verdad? ¿Te está gustando? Sí. Chicos, hay muchas pieles de cocodrilos. ¡Uala, Marcos! Sí. Hay pieles disecadas en la pared, ¿verdad? ¿Lo enseñamos? Sí. Venga, vamos a verlo. Mira. Ahí hay una. Ahí hay una. Y ahí hay otra. ¡Mira esa qué grande, Marcos! ¡Uala! Y ahí hay cocodrilos disecados en el suelo. ¿Nos acercamos? Claro, porque están muertos y no te da miedo. Venga, vamos a verlo. Mira, este es como igual como tú de delgadito. Este es muy chiquitito como tú. Pero vamos. Los ojos de mentira. ¿Cómo? Los ojos de mentira. Sí, los ojos es lo único que es de mentira. Todos los demás es de verdad, pero está disecado, ¿verdad? Yo creo que si te tumbas sigue siendo igual de o sea, es más grande que tú. Sí. No. ¿A que sí? ¿No? ¿Sí o no? Que sí, que sí. Bueno, a ver, ¿qué más hay por aquí? Mira, timbales. Hola, yo creo, ¿tú sabes qué? Dice la leyenda que si tocas los timbales, estos cocodrilos que están aquí se despiertan. ¿Los tocamos? Marcos, yo creo que tienes que hacer algún ritmo inventado para que los cocodrilos despierten. Venga, a ver, tócalo. Uy, eso es muy poco, ¿eh? Venga, sigue tocando, a ver si es verdad. ¡Ah!
¡Qué broma! Que he sido yo, que están dormidos. Mira, todavía siguen dormidos ahí. Mira, 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 mira esos dos. Mira, mira, se van a pelear, chicos. Estamos viendo una pelea en directo. Yo creo que tienen tanta calor o están tan cansados que no quieren pelearse. ¿Sabéis qué creo yo? ¿Qué? Creo que el de arriba le ha quitado el sitio al de abajo, Marcos. Sí. ¿Sabes? Y entonces el de abajo quiere subir y el de arriba no se deja. Ya se ha rendido, mira, se va. Ya hemos salido del parque de cocodrilos y la verdad es que me ha súper encantado. Bueno, ya me voy a despedir porque tengo mucha hambre. Y bueno, chicos, hasta aquí el video. Si os ha gustado, dale like, suscribiros y activar la campanita. Adiós, hasta el próximo beso. Hasta el próximo video. Muchos besos. ¡Muah!